Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo Grook the Lake, como siempre, y en otro gameplay de Anima Gay o de Memory. Y pues bueno, ¿qué novedades? Liberé a todos los prisioneros, fue algo bueno y fue algo malo. Lo bueno, pues que los liberé y los derroté. Lo malo, liberé. Lo malo es que uno de ellos era pues una máscara maligna. De estos son, cada uno tiene lo suyo. Este era la mujer y te dan un ítem. En fin, y uno te daba di dinero o algo así. Cada uno te daba algo, ¿no? Ya conseguimos la quinta memoria, que también te la daba alguien, que se supone que es el enemigo del titiritero, del primero. Pero después vamos a enfrentarnos. Pero primero quiero ver si podemos enfrentarnos a este. Estaba leyendo los comentarios que si te enfrentas a este enemigo, o al menos estaba leyendo yo en el manual, que vas a adquirir esa forma y vas a ser más poderoso I y am bla the bla. one who devours everything. The one who stands over creation itself. I am the power. Oh man, I finally understand now what he is. He's my reflection, an image of myself created by the memories of residents from throughout Arcane. Suggestions? His power. It may be close to my own. This will really be the ultimate fight. Come. Así que no tengo la menor idea de cómo es. Come just a LOL. ¿Dónde estás? Uy. Carajo, sí pega fuerte, ¿eh? Y la cantidad que yo le bajo, la cantidad que yo le bajo es muy muy poca. Ahí estás. No manches, es muy poco la cantidad que yo le bajo. Ahí estás. No manches, a comparación de la cantidad que me baja él, es muchísimo. Uy. No puede ser. Uy. Mierda. Entonces lo que supuse. Es que también decían que era demasiado fuerte. Y que a veces si no aprendes a combinar todos los ataques, pues puedes utilizar el Angelus. Pero el Angelus es un artefacto que no podemos conseguir por el momento. Entonces este sería de los jefes finales. Casi casi. Que el Angelus lo puedes conseguir, pero ya más adelante. Mierda. Qué caray. Quizás. Mierda. Es que, mira, la cantidad que yo les bajo es muy poca. Ay. Sí, voy a tener que usar el Angelus, pero más adelante. Y cuando lo derrotas. Y ahí quedó. Sí, es lo que supuse, voy a tener que enfrentar más adelante. Es que la cantidad que yo le bajo de poder es muy muy poca. El ítem que me dijeron que es adecuado para derrotarlo es el propio Angelus. Pero el Angelus es lo consigues con uno de los que liberas. Lo consigues más adelante, pero es muy muy difícil. Tienes que, creo que, buscarlo. Te da pistas de que tienes que ir a buscarlo y tú vas y haces todo lo que te pide, pero creo que hasta ahorita no lo podemos bloquear, no desbloquearlo. Tenemos que acabarnos precisamente los jefes que nos quedan. Creo que ahorita es día de jefes, entonces ya hicimos la prueba de que definitivamente no puedo enfrentar a uno de ese tipo. Es más fuerte que yo y yo creo que voy a ir cuando a la segura por el Angelus. ¿Sí era esta? No, esta es la segunda ala. Sí, es cierto, cuando enfrentas al sin nombre, creo. Tenemos que ir a la primera ala de la mansión del titiritero y ya enfrentarlo a él. Según yo es un titiritero, pero hay que ver cuál es el jefe. Y de ahí todavía nos falta el Malakai, si no me recuerdo, creo que se llama. Entonces hoy es día de enfrentamiento de jefes. Así que vamos a ver qué tal nos espera. El primerito yo pienso que no va a ser tan difícil, porque ya tenemos bastante nivel y se supone que es de los primeros que te debía haber enfrentado, ¿no? En su momento. Pero y pues ya liberé a todos los esos era para un ítem, sí, cierto.
Ya liberé a todos los prisioneros. Creo que también te dan un logro por tener todos los ítems. Ya eso varía de acuerdo al criterio de cada quien. Nos envió a la misión, a la mansión, y creo que estaba cerca, ¿no? También me dieron el logro por obtener todas las 5 memorias de cada uno. Y en cuanto al de Racing, por si acaso alguien está interesado, ya me lo acabé. Fue una. ¿Por qué me marca aquí como si hubiera algo? ¿Y si hago así? ¿Qué? ¿Qué sabe por qué me marcaba? Ah, sí, es cierto, porque es ella la de abajo. Sí, se me olvida. Entonces, el de Racing, así que te la acabé. No tengo el último, el Super de Racing. Yo pensé que sí, pero no. Yo tenía la versión de Apocalipsis y eso no viene incluido. Y yo, ¿por qué no? Pero, pues bueno. Eso no viene incluido, así que pues bueno. La cuestión sería comprarlo, pero pues ahorita no. Yo no. No me llama mucho la atención comprarlo por el momento. No hay presupuesto más que para el de Racing 4, así que pues bueno, la vida sí sigue. Ahí está. Vamos a enfrentarnos a nuestro primer, al jefe que debimos haber enfrentado desde el inicio. Tal vez no nos vaya a costar mucho. Lo derrotamos y nos vamos con el último, que es Malakai. El portal es un poco más fácil con él. You shouldn't be here. This is my call. Nazcal, sí, cierto. Nazcal, the puppet master. Come out. Don't hide in the shadows. Go away. If you won't, I will destroy you. Answer me. What is your intention coming to the tower? I did not come. I was brought here. I heard a voice whispering in my head. I saw a light. And then I was here. I have seen your memories, the things that you've done, the lives you've destroyed, everything. You lost yourself and became a monster. Wrong. I never lost myself. That was all for the art. And what about all the things that you have destroyed coming here, and even before that? We are all sinners looking for an answer, hunter of shadows. The only difference is the reasons. Come out. Let's put an end to this. I will. You will be wonderful marionettes. No puedo acercarme a él, así que no tengo la menor idea de. Bueno. Sí, es lo que supuse. Uy, ¿qué? Ahí estás. Así me da tiempo. Uy. Y ahí estás. Hola, guapo. Ahí está, ya le di la vuelta. No. Hola, señor, no, es que no. Te voy a dar toda la vuelta para que no me estés molestando. Ahí está. De hecho es un poco más fácil así. Se me pone como a propósito para que le puedes pegando. LOL, no le puedo bajar nada. Qué raro, le bajo muy poco. Le bajo más con la magia. ¿Ve? No sé por qué. Ay, LOL, ya me acordé que también se puede hacer eso. No, no, no. Uy. Ahí estás. Un poco más fácil así. Ay, vámonos, 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 vámonos. Y estás. Ahí estás. Ahí estás. Creo que le bajo un poco más en la cabeza.
Uy. Come, my beautiful creations. Perdón por eso. Si les digo, no me van a creer, pero creo que me tragué un mosquito porque ahorita no puedo respirar por la nariz y es muy incómodo. Más cuando estás grabando. Perdón por eso. No puedo hacer eso. Oye, ¿por qué no había quitado el, no quité el hechizo, verdad? Coñe. Hasta qué afilado. Sí, porque creo que era descarga oscura. No, lluvia tiene la vacío de vida. Y ahí estás. Y vámonos. Ahí estás. Carajo. Es lo bueno que su ataque nunca se interrumpe. Ahí estás. Vamos. Ahí está. La cabeza es la mejor. Porque la cantidad que tú le bajas es muy poca. Bueno, si le bajas en la cabeza es más más padre porque le causas un daño mayor. Vamos. Ahí está. Vamos. Y cambiamos. Ahí estás. Tres y toma todo. Chinga, suerte, me caí. Ven aquí y... Esto es hasta encajoso porque imagínate tener que enfrentarlo desde... No, puede ser. Chinga, suerte. Es cierto, tengo que destruir primero estas. Porque lo primero que hace... es precisamente eso. Ya mátalas. Ahí estás. Y... uy. Ahí estás. Cambiar a ella. Y... Vamos. Tú puedes. Vamos. No quiero usarlo, pero... dada la emergencia... es que ya estoy a punto de... ahí estás. Vamos. Y... ya, muérete. Y... muérete. Ahí estás. I can see them in the theater, the marionettes. They are wonderful. What? This power? Baby, what's happening? Ay, nunca se traguen un mosquito. Es lo más incómodo. From the darkness comes a man.
He looks around the room, paying little attention to either the child or the monster, as if neither of them mattered in the slightest to him. The monster insults the man who came from the darkness. The creature says words that the child doesn't understand, and urges him to run away, unless he wants to end up like her. But the man who came from the darkness laughs, and talks for the first time. In this world of fools, you must be the king of them all. Let the lesson begin, he says with a smile on his face, and pounces on the creature. The room is filled with screams of terror and pain, but this time, they come from the monster. And then, silence again. Hey, babe, maybe you should stop doing this. You can be someone unique, but you're still human after all. You can't handle any more of my power. If things go on like this, I will be free soon. The seals that contain me in the book won't withstand much more of this. What will happen to me if you're released? You will be erased from existence, like if you never existed to begin with. Only I will be able to remember you. Let's forget all this shit and get out of this damn place. Come on. I'm really tired of this. I really doubt that the world will end. Too many messengers are already destroyed to cause the Grimoire prophecy. We can't risk being wrong. We'll follow Lord Exet's orders to the very end. Why are you so obsessed with this, baby? I know that you lost your family when you were a child, but you're not the kind of person to simply hate. What do you know about me? I have no name. I have nothing. Being a hunter, the bearer of calamities, is all I've got. All I am. Without that, what else do I have? Well, you've got me. You are the only partner that I only hate a little. You're just doing this because you're afraid, aren't you? Because you don't know if even Ergo, the almighty legendary monster, would be able to survive if your current form is destroyed. Go to hell, human. Thanks for reminding me of who we are. Entonces, vamos mejor. No, espérate, ese es el normal. Yo necesito... primero, nos falta el último jefe. Vamos a ver si nos da tiempo de enfrentarlo. Vamos a intentar enfrentarlo, a ver si funciona. Ahorita tengo que hablar con él para que me dé un poco de dinero, y ya que voy a la tienda voy a comprar un poco. Welcome back, child. Things are getting worse out here, but I'm sure it's not easy for you either. You really don't look... Thank you for your concern, my lord. Another one has been defeated, but I'm afraid that Lady Ellie and I was right. The messengers, they're becoming more powerful with each one that falls. And this is affecting us, too. Por eso tenía tanta vida el otro. Ellie and I is a problem, child. At first, we thought she could be unstable due to the influence of the tower. But I fear that it is much more than that. What she knows, and her connection with Arcane, is unnatural. We think she is deeply involved with everything that's happening, or even the architect behind Arcane and the Grimoire Prophecy. You cretin. Is there something wrong with your head? Be quiet this instant, Ergo Mundus. I'm sorry, my lord, but I share Ergo's concern. The First Saint may be an unusual woman, but she's been an ally to us. I don't want to believe it either. She is, after all, the founder of our order. But everything she has done so far, even the relationship between Ergo Seals and the Tower, could be her plan to regain her lost body. Just be careful with her. We can't be sure of her real intentions. Now take this and go. You are getting closer to the end of this nightmare.
Ánima de guerra. Okay, espérate. My lord, we can't be sure yet, but he was talking about me becoming an instrument of salvation. I was wondering if the grimoire... No, this is the first time that I've heard such a term. But it... now take this and go. Ah, mira, está bien, mi dinero. There is no time to talk, but there is no time. Hey, lol. Okay, bueno. Entonces nos falta el último. Dudo que nos dé tiempo porque creo que ya llevamos 20 minutos. Hay que comprar unas cosillas. Y vamos a intentar enfrentarlo aunque sea solo una vez. Y vamos a ver cómo nos va. Básicamente ya teníamos todo planeado. Ya tenemos más bien todo listo para enfrentarnos a él. Por última vez a Malakai. ¿Esta qué era? ¿Has conocido a él? The intermediary of Labyrinthos. I think you can find him at the back of the stairs. Ah, sí, cierto. El que se encarga de vender todos los ítems. Sí, cierto. Él te da. Me parece que él te da. ¿Qué te da? Ah, sí, él te da este dinero y te dice que vayas con él y hables. Ok, comprar objetos. Comprar armas, creo que es algo que da armas, artefactos. Comprar armas, no alcanza, lol. De hecho, ya es poco lo que tengo. Nos vamos a enfrentar entonces. Tenemos que ir a la sala de portales, ver si todavía. Ya creo que sí, ya llevamos como. Ya llevamos 20 minutos, 22. Vamos a entonces probar esto. This place is not my home. Ajá, sí, la máscara tribal. Cada uno se supone que tiene un nombre o un recuerdo. Nos falta solamente Malakai y nos falta otra vez este. Este es el último que nos falta. Supuestamente 5. El último es el tercer piso. Entonces, pues bueno, ya vamos a ir. Supuestamente el último es el tercer piso. No sé qué enemigo sea. Entonces ya son de los últimos que quedan. Se supone que... y de ahí se libera creo que el ojo, me parece. El primero. Eso no me acuerdo cuál era. Creo que era Virgo. Y aquí está, Malakai. Vámonos. De hecho me faltan los portales y ya liberé al vato. Pero creo que el vato que me da el Angelus no me lo da hasta más adelante que avance con la historia. Creo que tengo que volver a enfrentar al sin nombre del tercer piso. Porque, o sea... ¿Dónde estoy? Sí, cierto, cierto. Y aquí era el vato de la oscuridad. Sí, cierto, se había olvidado. Estaba bien castroso este nivel. Tenía lo suyo, pero bueno. Cada nivel es diferente, pero eso explica por qué el anterior me salió más fuerte. Porque resulta que los enemigos se van haciendo más fuertes como vayas avanzando. Por eso no importa en qué orden tú los enfrentes, al final va a ser lo mismo. O sea, al final llegas tú, los derrotas y pues bueno, cada uno se hace más fuerte. Y Malakai es el último. El último que tenemos que enfrentar. Obviamente este ya lo conozco. Lo subimos aquí a la izquierda. Hay que ir a la zona de pesadillas, que también esa ya la pasamos. Estaba muy castrosa. Sí, cierto, aquí se liberan algunos de sus guardias. No, amigo, no. No te voy a enfrentar, te voy a atacar ya. Voy derecho con Malakai. Para enfrentar a su santuario. Uy, no. Tenemos 3 minutos. O sea, le estoy dando 3 minutos a esto para llegar allá con Malakai. Y tratar de enfrentarlo. A ver si podríamos. Para que entonces tendríamos lo que son los 3 jefes. El problema es que si lo derroto todavía va a haber un poco más de bla bla bla. ¿Estás? Estaba castoso porque tú tenías que aquí correrle sin que te vea, ¿eh? Entonces tú decías, no mames. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. LOL. Está castrosísimo esa parte. No me acuerdo. Mejor vamos a enfrentarnos esto y ya después en el siguiente vamos a ver si podemos derrotar a Malakai. Y ya. Ven aquí. Chido.
Ven aquí. Chinga la suerte. Ven aquí. Es que da un chico de experiencia cada vez que los eliminas. Uy. Ahí estás. Chinga la suerte. LOL. Ahí estás. Y... ay, caray. Toma. Ahí estás, el último. Por 1.4. Y ahí estás. O sea, realmente es posible sacar el 1.5, creo que era el más poderoso. Y si sí te dan bastante experiencia, o sea, depende de lo que hagas. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos, cuídense y pórtense muy bien. Malakai, serás próximamente el último que nos queda y ver qué es lo que ocurre con este gameplay.